Hola, hola, estrategas. El calor de la convergencia anda con todo. Por eso llega una ola refrescante de cambios a sinergias, campeones y objetos que te encantarán. Además, nuevos huevos de tus mini leyendas favoritas que traen toda la diversión. ¿Quieres conocerlas? Nademos juntos hacia la versión 12.15. Nuevas mini leyendas se unen a la onda veraniega. A nadie le viene mal un chapuzón de diversión, así que para que disfrutes tus vacaciones en la arena de tierras dracónicas, llegan los huevos veraniegos que contienen nuevas variantes de mini leyendas. Si lo tuyo es el coleccionismo, las variantes de Umbra son para ti. Desde las profundidades del mar llega Umbra, quien no dudará en hacerle unas bromillas nomás a los distraídos. Aloha Umbra es el compañero perfecto para unirse al éxito del verano junto a Pachunk. Pero si lo tuyo son las bebidas refrescantes y llenas de sabor, Smoothie Fruity trae la receta perfecta para el calor. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Tiburón! ¡Ah, no! Es Umbra Tribu Bebé troleando a los amantes de las olas con su peculiar sentido del humor. Pero no teman que Umbra Salvavidas está a la orilla de la playa para salvar el día. Además, si la bendición del dragón aún está de tu lado, podrás obtener la nueva variante legendaria de Aoshin Chapuzón Mítico. Como que me recuerda a alguien. Tal vez es un gemelo perdido. Disfruta de estas nuevas variantes de mini leyenda y refréscate en la convergencia. Las sinergias estaban bastante acaloradas, así que decidieron unirse al chapuzón. Los entrenadores reciben un ajuste que fortalece su sinergia de 3 unidades, pero debilita ligeramente su sinergia de 2 unidades, por lo que ahora, la decisión de colocar a todos los entrenadores en tu tablero o solo a 2 de ellos, será mucho más importante para tu estrategia. Que el calor no te haga tomar decisiones equivocadas. Los brillo escama reciben mucho cariño, pues 2 de sus objetos, que ni de chiste estaban a la par de otros, pero en esta versión obtienen una mejora indiscutible. El primero es gema innecesariamente grande, que mejora al requerir un número menor de campeones vivos para activar su efecto de bonificación de oro. El segundo es cota de magnate, que aumenta la bonificación de puntos de vida por acumulación. Pule tu composición con este par de buffs. La ola de calor deshidrató un poco a nuestros campeones, quienes tomarán una bebida bien fría mientras reciben sus mejores ajustes. Nuestro pobre Ezreal no aguantaba el calor. Para animarlo un poco, recibe una recarga para su disparo místico, aumentando su daño en todos sus niveles estrella. Por otro lado, Zen aumenta el daño de su abrazo final, pero a diferencia de mi querido Ezreal, no se salvó de recibir una pequeña disminución a su daño de ataque. Y ni me veas con esos ojos, Zen. Kayn se sale con la suya y recibe un doble buff, uno a sus puntos de vida y otro para su daño de ataque, lo que ayudará no solo a poder eliminar con mayor facilidad a sus oponentes, sino que también al aumentar sus puntos de vida sobrevivirá por mayor tiempo en las líneas enemigas. A ver si no rompe el meta. El buen Lee Sin no se quedó atrás y también recibió mejoras a su velocidad de ataque y daño de su furia del dragón, mejorando considerablemente su utilidad en composiciones Tempestad y Dracomante. Un tsunami se avecina. Cerramos con Zaya, quien originalmente era una de las favoritas para carrear. Sin embargo, después de varias actualizaciones llenas de nerfs, Zaya se encontraba en una posición acalorada, por lo que estos refrescantes buffs, que aumentan su velocidad de ataque y puntos de vida, le caen de maravilla para poder recuperar un poco de su popularidad. ¡Refréscate un poco, chico! Por último, tenemos un objeto que estaba dominando el meta, pero ya saben que aquí siempre buscamos el balance perfecto. Armadura pétrea ha resultado ser el mejor objeto defensivo del set, por eso disminuye la bonificación de armadura y resistencia mágica por cada enemigo que tenga como objetivo al portador. Pese a que este nerf parezca pequeño, al ser por acumulación la debilitación final resultará más severa y posiblemente con esta disminución podamos ver una nueva variedad de objetos defensivos en el meta. Interesante, ya quiero ver qué otros objetos se empoderan después de esta versión. Y así llegamos al final, pero díganme, estrategas, ¿cuál fue su mini leyenda favorita? Yo voy con Smoothie Fruity para probar sus refrescantes bebidas porque me muero de sed. Háganme saber en los comentarios si Zaya recupera la gloria perdida y si Kayn sigue saliéndose con la suya en sus partidas. No olviden consultar las notas completas de la versión 12.15 de TFT y nos vemos en la convergencia.